Para conocer esa evolución, le vamos a preguntar a Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a Materia Biz, ¿cómo estás? Bien, bien. Contame, Carlos, ¿cómo fue la transformación? Primero, ¿cuál es la actividad principal de la empresa y cómo fue ese salto de una empresa individual a una empresa que hoy tiene una escala bastante superior? Bueno, digamos, arrancó en el año 63, básicamente con la idea de tomar las administraciones de... La empresa se dedica a vender productos veterinarios, distribuye todo tipo de productos veterinarios, instrumental, electrificación. Y atacando, digamos, el mercado de las grandes administraciones de campo que estaban radicadas en Capital y que se abastecían históricamente en la zona donde estaban las estancias. Bueno, él lo que hizo es tratar de armar la compra organizada para todas las estancias. La empresa, digamos, básicamente tenía una estructura unipersonal con algunos empleados, pero el alma mater era mi viejo, que poco hacía y deshacía. Después nos incorporamos mi hermano y yo, mi hermano Adrián y yo, que ambos somos veterinarios. ¿Tu padre también era veterinario? Mi padre era veterinario. Obviamente, digamos, en el interín de ese crecimiento de la empresa gerenciada por mi padre, empezó a haber un montón de transformaciones y problemas económicos a nivel país. Y además empezó a crecer la competencia y se hizo un mercado bastante más competitivo. Nosotros entramos además en el momento donde empieza a haber estabilidad de precios. De hecho, entramos, yo particularmente entré en el 86, Plan Primavera y demás. La distribución históricamente es una actividad de bajo margen. Con los precios estabilizados, el negocio era vender y no tanto comprar. Entonces las variables empiezan a ser, la información empieza a ser más importante. Con lo cual, con mi hermano apostamos... Discúlpame que te interrumpa en este punto porque es un tema importante esta aclaración que acabas de hacer. Con precios estabilizados lo importante es vender y no tanto comprar porque... En época inflacionaria, en la compra se hacen las diferencias. Obviamente. La ganancia era por tener la mercadería en el depósito. Claro, los rubros no monetarios, estoqueados, cambian de valor y ahí hay ganancias. Y ahí ya generaban rentabilidades. Claro, pero cuando hay estabilidad hay que salir a competir. Claro, en realidad vos tenés que optimizar el capital, digamos, el stock, y después las variables financieras, la cobranza, calzar, digamos, la cobranza con los pagos, en fin, se modifica la visión del negocio. Claro. Y además ir a buscar al cliente. Claro. Además, en ese mismo momento hay administraciones de capital que se empiezan a desarmar, hay sucesiones, hay divisiones, hay muchas administraciones grandes que desaparecen y muchas otras que se empiezan a generar en las zonas, entonces hay que salir a buscar el cliente. Con lo cual se empiezan a participar en exposiciones, se empiezan a hacer un trabajo de marketing que antes no se hacía. Y básicamente se empieza a apostar a profesionalizar la empresa, fundamentalmente en el uso de tecnología, a través de software. No es muy común, digamos, que una empresa pyme como la nuestra tenga un software de primera clase mundial, el mismo que tiene Banco Río, Aceitera General de ESA o ¿qué? CRM, o todo, digamos. Es un ERP World Class de Oracle. Ahora, ¿cómo fue esa transición? ¿Tuvieron una etapa, me imagino, conjunta con la generación anterior, o sea, con el liderazgo de tu padre? Sí. ¿Y ahí cómo se desarrolló todo un laburo de sucesión, que digamos en las empresas familiares es algo bastante complicado. Nosotros hicimos algunos cursos, trabajamos sobre el tema como para que esa transición, digamos, fuese bastante ordenada o dentro de todo no pacífica. Traumática, claro. O sea que hay dos patas ahí en la transformación, por un lado. Los sistemas de información, como vos decís, de clase mundial, que ya es una innovación bastante importante. De hecho, somos la base de usuarios instalada más chica del país.
Ah, mira, cada vez es un dato interesante ese. Sí. Pero por otro lado, recursos humanos. Sí. O sea que trabajan en la parte más blanda de la organización, en los dos extremos. Sí, sí. Y además también todo un cambio de mentalidad a nivel empleado, ¿no? Uh-huh. Digamos, no tenemos unos cuantos profesionales y, digamos, de empleados que permanecieron, digamos, que vivieron la transición, también todo un cambio, un laburo de cambio de mentalidad, de una estructura más chica y más unipersonal a más paternalista, trabajar quizás. Circuitos, responsabilidades, funciones específicas, procesos. Uh-huh. Que antes no eran más sencillos, digamos. Claro, Y eso, bueno, obviamente nos permitió un crecimiento, digamos, anual. Nosotros hace muchos años que venimos creciendo en tasas superiores a las que crece el mercado, y bueno, una explosión, digamos, en estos últimos años, donde también el sector, digamos, la coyuntura acompañó, ¿no? De hecho, digamos, seguimos incorporando personal y, bueno, ahí corremos con la de las pymes, que la venimos siempre corriendo de atrás. Pero bueno, hoy estamos entre un 7 y un 10% del mercado nacional. Uh-huh. Y estamos dentro de las 4 o 5 principales del país. Carlos, ¿cómo hacen la estructura? Un detalle respecto a la organización. Incentivos a la estructura comercial. Vos dijiste, uno de los desafíos era ir a salir a buscar al cliente. Estamos hablando de hace casi más de una década, ¿no? Pero ese cambio de mentalidad, ¿cómo se produce? ¿A través de la fijación de una estructura de incentivos diferente? En la empresa, digamos, cada sector tiene incentivos. Por ahí es más fácil evaluar los incentivos a los vendedores, digamos, al área comercial, claro. Porque va más directo a porcentaje, monto de venta, rentabilidades y demás. La administración también tiene sus incentivos y la gente logística también. De acuerdo a otras variables, obviamente los de cobranza tienen un incentivo. Es más fácil. El financiero tiene otro tipo de incentivos. Hay todo, hasta la persona que factura, digamos, también tiene un premio anual que evalúa, que es en base al resultado general. Y los del depósito también en base a errores cometidos, o digamos, algunos ratios que buscamos para poder premiarlos, ¿no? Y además el concepto de que cada persona dentro de la organización es un engranaje que es importante al todo, digamos. En las empresas en general, el vendedor por ahí cree que es más importante que el que cobra o el que prepara el pedido. Bueno, cada uno tiene su importancia y toda la filosofía de la empresa está volcada hacia el cliente, ¿no? Muy interesante, Carlos. Como curiosidad, ¿hijos estudiando veterinaria todavía no, son todavía muy chicos? No, todavía no. Bueno, te agradezco muchísimo tu participación. De nuevo, son testimonios que nos parecen interesantes para dar. Están al alcance, son testimonios cercanos, que además demuestran que hay cosas que se pueden implementar y que se pueden producir grandes cambios en las organizaciones. Te agradezco mucho, Carlos, tu participación. A todos ustedes, los espero como siempre los miércoles a las 22:30 en Materia Biz por Metro. Mentores presenta la edición 2011 del Premio a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, otorgado por Banco Galicia, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Telefónica de Argentina y Materia Biz. Tu negocio será analizado por expertos directivos y prestigiosos académicos. Podrás difundir masivamente tu empresa, acceder a la mejor capacitación con los más reconocidos especialistas, confeccionar el plan de tu negocio, acceder a beneficios empresarios y vivir una experiencia internacional. Inscribite al Premio Mentores en www.mentores.materiabiz.com. Una oportunidad única para construir una empresa más inteligente. Arba y Provincia Pagos presentan el servicio de pago sin factura. Acércate a los Provincia Pagos habilitados. Paga y listo. Arba, Buenos Aires, la provincia. I don't practice.